Hola, soy Víctor Fowler Calzada y conmigo tengo a un invitado especial. José Ernesto, ¿con qué me sorprende? Bueno, hoy quería hablarte de la civilización y la barbarie. Es un tema clásico de la historia latinoamericana. Estoy pensando, vamos a suponer, desde Domingo Faustino Sarmiento hasta el presente, pasando por la elaboración o la reelaboración que de eso hizo Martí. Pero entonces, ¿cómo lo conectamos con el pensamiento de Fidel Castro? Es que ese es un tema al que Fidel va a volver recurrentemente en su pensamiento, sobre todo en los años 90, en los años 2000, a raíz de los síntomas, primero de la magnitud de la crisis ecológica a la que estábamos llegando, y segundo, los síntomas cada vez más evidentes de la crisis del modelo civilizatorio capitalista, que es un modelo que se sustenta esencialmente en una concepción eurocéntrica y occidentalista del desarrollo, que incluso bebe de toda esta vieja relación entre civilización y barbarie, que está incluso en los griegos, y que en cierta forma pasa al pensamiento europeo y está en la base de todo el proyecto colonizador y neocolonizador con el cual se sojuzgó durante mucho tiempo y se sojuzga todavía a las naciones sometidas. Entonces Fidel va en el año 2005 frente a un nutrido grupo de intelectuales de todo el mundo a volver sobre este problema que no era nuevo en su pensamiento, que ya él lo había tocado, y va a desarrollar un grupo de nociones que son muy interesantes y que van a enriquecer mucho. Yo creo que a la hora de rastrear la evolución del pensamiento de Fidel es muy interesante cómo él vuelve progresivamente sobre los problemas y los va complejizando y profundizando en la medida en que sus propias reflexiones y la propia evolución de la historia, la realidad, le van dando más matices y más elementos para incorporar en su concepción del tema. Tú mencionaste ecologismo, y cuando uno piensa en la trayectoria del tipo de líder que Fidel fue, en la posición que tuvo Cuba dentro del contexto mundial, mientras este pensamiento se iba complejizando, uno conecta ecologismo también, fíjate que estoy diciendo también, tú hablaste del modelo capitalista, pero también estoy pensando en guerra armamentista, otra tensión que corre en paralelo a la preocupación ecologista y que es la manifestación transparente de lo que es idea de barbarie. ¿Cómo ves esto tú? En el contexto en el que Fidel pronuncia este discurso, en el que Fidel va a volver sobre este tema, que es en el año 2005, va a ser un momento donde se está viviendo en el mundo una escalada exponencial de la agresividad imperialista de los Estados Unidos, sobre todo después del año 2001 con las Torres Gemelas y todo lo que representó la supuesta llamada guerra contra el terrorismo. Y es un momento también donde, paralelo a toda esta escalada de agresividad que va a tener tanto el agravamiento de las medidas contra Cuba, contra otros países progresistas, y la agresión a Irak, a Afganistán, va a tener también el hecho de que en Latinoamérica se estaba dando una configuración política muy específica y que va a permitir pensar, va a darle, digamos, visos de posibilidad a la construcción de un nuevo modelo o una nueva forma de relación en un continente que además era en muchos sentidos la vanguardia política del mundo subdesarrollado, lo es todavía, y de donde podía emerger, yo creo que esa era la convicción de Fidel, la convicción de Chávez, podía emerger una forma nueva de relación de las antiguas colonias, las antiguas identidades sometidas con las antiguas metrópolis, las antiguas identidades opresoras. Cuando tú dices una configuración específica, estás hablando de gobiernos de orientación entre izquierdista y popular, democrático y popular. Sí. De la manera en la que lo estás planteando, que señalas que eso hubiese permitido, haría posible la construcción de un polo de resistencia, a fin de cuentas, frente a la barbarie, quiere decir que construirían espacios primigenios potenciales para una nueva apuesta de civilización. Exactamente. Ahora, ¿en qué contexto es que tuvo lugar esta reunión? O sea, ¿qué reunión fue?
fue un encuentro que se convocó en los meses finales del año 2005, aquí en La Habana, donde vinieron decenas de intelectuales de la vanguardia intelectual progresista de todo el mundo. Fue un encuentro que sesionó durante varios días y Fidel asistió a la sesión de clausura y fue donde, digamos, desarrolló, porque ni siquiera es un discurso que él trajera escrito, fueron un grupo de reflexiones que él fue banando sobre el problema de la civilización y que contienen claves importantes, creo yo, para entender la concepción fidelista de un mundo mejor, de un mundo diferente, que se basaba en la construcción de relaciones internacionales diferentes y de relaciones incluso entre sociedad y naturaleza diferentes. De ahí que la idea fuese, porque en el encuentro tuvo un nombre, o sea, la idea fuese diálogo de civilizaciones. Diálogo de civilizaciones, exactamente. Ya, estoy pensando porque no muchos años antes se había convertido en un libro... Bestseller, sí. Sí, un bestseller, lo que es algo que es absolutamente lo contrario, que es el libro de Huntington, de Samuel Huntington. Choque de civilizaciones. O sea, el choque de civilización. Exacto. Y entonces la propuesta de Fidel es absolutamente opuesta, es la de un mundo de cooperación. Claro. A mí siempre me ha fascinado, desde que yo vi ese encuentro del año 2005, la idea de que es un político de larga data, como figura líder de un proceso revolucionario, en ese punto hacia el final de su carrera política presencial, activa, habla de diálogo de civilizaciones. Está hablando de una cuestión de carácter global, está hablando de una cuestión en la cual se decide el destino de la humanidad, casi que una confluencia de historia humana para llegar a este lugar donde la salida de los conflictos del hombre es el diálogo de civilizaciones. Pero yo pensaba que, aunque no de esta forma, desde los comienzos hay en Fidel algo de esa convicción de que los procesos revolucionarios construyen entornos civilizatorios nuevos, porque son construcciones de una nueva cultura. ¿Cómo ves eso tú? Oh, el propio hecho de apelar o de, digamos, iniciar un proceso de construcción del socialismo implica la negación de un determinado orden civilizatorio, que era el hegemónico, además, en el mundo contemporáneo. Yo creo que lo interesante es que Fidel, aún después del derrumbe del campo socialista, sigue abordando esos temas, pero ya llevándolo a un nivel antropológico. O sea, ya no se trata solo de que haya dos proyectos civilizatorios contrapuestos. Es que hay uno de los proyectos civilizatorios que es antagónico con la continuidad de la vida en el planeta. Es que hay uno que es civilizatorio. Sí, hay uno que es la prehistoria, como decía Marx, y hay otro que es la posible entrada a la historia. Exactamente. A partir de los 90, que incluso uno lo rastrea en el pasado inmediato a ese encuentro del año 2005, y ya el propio discurso que le hace en Río, en la cumbre de Río, una demostración intentando, digamos, bordear el apelar a dos proyectos políticos contrapuestos, de demostrar que si seguimos en el modelo de consumo y de vida que sustentan las sociedades tecnológicamente e industrialmente más desarrolladas, está en peligro la vida en el planeta. Y él vuelve en un discurso que hace en el año 98 en Soweto, en Sudáfrica. Él aborda varias problemáticas y una de las que aborda es la crítica al modelo de desarrollo occidental, que es un modelo de desarrollo basado sobre todo en la técnica y que ha descuidado a lo humano. Fidel, en este discurso del año 2005, va a empezar, por supuesto, sometiendo a crítica la noción tradicionalmente aceptada y lo que ha sido en la historia los procesos civilizatorios. Por eso te decía que vamos a hablar de civilización y barbarie, porque Fidel con una dialéctica ve cómo cada proceso civilizatorio, entrecomillémoslo, contiene dentro de sí el momento de la barbarie. Toda civilización produce valores y la forma en la cual una civilización se ha impuesto a otra en la historia muchas veces ha sido por la ocupación violenta, la destrucción violenta de los valores de la civilización sojuzgada. Él hace todo un recorrido
de los procesos de conquista que se enmascararon bajo la forma de proceso civilizatorio. Habla mucho de la conquista de América, como el tener la superioridad técnica en una cuestión puntual, que era la de las armas, llevó a que los españoles destruyeran culturas que eran muy superiores civilizatoriamente a ellos en muchos aspectos. Todo el proceso que enmascara el despojo violento de Occidente sobre los pueblos sometidos ha sido un proceso en esencia de barbarie y de destrucción, y en nombre de la civilización se trajeron millones de mujeres y hombres de esclavos a este continente para sustentar el proceso de acumulación capitalista. Entonces Fidel, que aunque no lo menciona, yo estoy seguro está todo el tiempo dialogando críticamente con el libro de Huntington que tú mencionabas, visto desde el punto de vista del pensamiento, es una noción hasta vulgar de la historia, porque habla de determinados, digamos, constructos socioculturales atravesados por la religión como eje central y que viven en un proceso permanente de confrontación entre ellos. O sea, la guerra no es consecuencia de la rapiña capitalista, sino que es inevitable. Teológico-cultural. Exacto. Donde además hay uno de los bandos en conflicto, porque los bandos son esencialmente dos, que entonces encarna no solo lo anticivilizatorio, porque para la manera de concebir, en algún momento mencionamos como una broma, antes de llegar aquí salió el nombre de Fukuyama. Y entonces pensábamos en que, bueno, en ese modelo lo anticivilizatorio lo anticivilizacional estaría en el mundo, en el antiguo mundo soviético, ¿no? Pero en el de Huntington, que pone esto entre civilizaciones de larga duración, o sea, de un lado Occidente, del otro lado el Medio Oriente y algunos Orientes, la guerra es entre lo primitivo, entre comillas, y lo moderno. Lo moderno y lo civilizado. Y lo civilizado. Sí, entonces, o sea, la civilización está siempre del lado de lo moderno. De lo moderno, exacto. Y siempre le es negada a lo que se asume como primitivo. Por eso, Fidel, que tenía una visión del mundo mucho más refinada y con una capacidad de apreciación mucho mayor que la de estos ideólogos de pago, por llamarlo de alguna forma, va a ser un defensor de la idea de un diálogo de civilización. Primero porque la guerra no es una esencia antropológica del hombre. La guerra es resultado de una determinada configuración y evolución de las sociedades humanas. Pero ese proceso de guerra lleva a la destrucción y la pérdida de muchos de los valores que las sociedades han ido creando. Por eso Fidel habla de la noción de diálogo de civilización. O sea, no la superposición violenta de un sistema de valores sobre otro, sino la yuxtaposición como parte de un proceso de enriquecimiento colectivo de los valores que la humanidad ha construido. Lo que pasa es que él está consciente de que no todos los valores que la humanidad construye son positivos. Las civilizaciones construyen valores positivos, valores perdurables, valores que son esencias que enriquecen a la especie, pero también tienen valores donde se perpetúan lacras como el esclavismo, como la marginación. Entonces, por eso Fidel se pregunta, ¿pero qué valores son los que vamos a defender, son los que vamos a divulgar? Y recuerda siempre la frase de Martí, patria es humanidad. O sea, ¿qué valores? Bueno, los valores, los mejores valores de la humanidad, los valores más plenos del humanismo, los valores más plenos de la virtud, los valores más plenos de la ética. Es importante señalar que para Fidel la ética revolucionaria era un elemento central en la construcción de un orden o una lógica diferente. Esta concepción humanística de la civilización que se contrapone a esta civilización tecnocrática, esta civilización desalmada, que incluso pone el ejemplo de cómo la supuestamente moderna y civilizada Europa fue, sin embargo, donde se gestaron dos guerras mundiales. La patria de Hegel, la patria de Kant, fue, sin embargo, donde se concretaron los campos de exterminio, donde se concretó la supremacía racial. Esas contradicciones que son el resultado de una civilización las esencias que más valoran no son precisamente las esencias que más valen. Lo que uno no puede nunca olvidar es que en este discurso y en general alrededor de este tema, Fidel habla como un sujeto de un antiguo mundo
que fue colonial y luego neocolonial. Exacto. O sea, siempre está ahí como una sombra en el discurso. Esa es su herida, porque eso no se cura. Eso vuelve a salir una y otra vez. Pero es su fuerza, porque desde ahí es que él articula y produce la ansiedad, el deseo de ese mundo nuevo, de esa posibilidad nueva de Exacto. civilización. No, él sabe que la gran batalla que estamos dando por una nueva noción de civilización tiene que ver con superar las lacras que heredamos del subdesarrollo, que heredamos el coloniaje, estas relaciones torcidas en las cuales estaba incluso en el discurso del 98, en Soweto, que él le decía, ustedes producen el algodón y sin embargo importan costosos trajes y costosas ropas. Estas relaciones torcidas en las que solo somos proveedores de materias primas. Y él es consciente de que la única forma de superar esto es a través de la educación. Solo la educación nos va a llevar a una lógica nueva, solo la educación nos va a llenar de estos valores humanistas. Solo la educación va a formar un sujeto consciente que asuma la lucha como un proceso de superación de esas relaciones o de transformación de esas relaciones por unas relaciones nuevas. Pero además un sujeto que entienda el grado de armamentos, las relaciones para sustentar las cuales se han apertrechado tanto las élites del poder, implican un riesgo profundo para el peligro de la vida del planeta de continuar con esta lógica de contraposición, de enfrentamiento. Incluso esto es algo que él va a volver mucho en etapas posteriores de su pensamiento, y es emblemático en ese sentido el breve mensaje que él le dedica a los economistas en el año 2010, donde él los invita a pensar qué sociedad, qué economía podemos construir después de una guerra, que en el contexto del mundo actual una guerra entre potencias va a ser necesariamente una guerra nuclear. Y la única forma de superar esta relación depredatoria y torcida con la naturaleza, que estamos matando la vida, estamos depredando el planeta, imponiéndole ritmos de consumo absurdos a las sociedades más desarrolladas, la única forma de transformar esa lógica es con la educación y con la creación de una cultura, de una forma de relación nueva. Quería apuntar dos elementos finales que me parecen centrales. Uno es la confianza que tenía Fidel en la tecnología. O sea, la tecnología, él estaba consciente de que era usada como una herramienta para la enajenación y el sometimiento, pero él veía en el desarrollo de la tecnología, él veía en las posibilidades de comunicación herramientas también emancipatorias y de conexión de las personas y los pueblos al margen de, digamos, los circuitos establecidos por el gran capital, por los intereses hegemónicos. Y volver sobre una idea que mencioné ahorita de pasada, pero que en Fidel es central, que es la ética. Él habla de cómo el proceso cubano, a pesar de los errores, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo, ha sobrevivido porque ha tenido una ética central que ha permitido asumir críticamente todo lo que se ha hecho, que ha permitido no perder jamás la senda y que es, digamos, una brújula moral que debe guiar a todos los revolucionarios y que debe guiar a todos los que aspiramos a la construcción de un mundo mejor, nuevo, diferente, al margen de la lógica absurda del capitalismo, que solo sirve para que en un planeta donde el gran problema es el coronavirus hoy, el hambre, haya magnates gastándose fortunas en ver quién es el primero en llegar al espacio o en ver quién tiene la primera sonda para lunizar de forma privada. Esa ética de la que hablas, en el contexto de un diálogo de civilizaciones propuesta desde un país como Cuba, con su historia, es una ética en la cual se combina un profundo anticolonialismo, el antiimperialismo, la vocación de igualdad, el latinoamericanismo, el tercer mundismo, todo eso junto, unido, en función de arribar a la posibilidad de civilización nueva. O sea, que está marcada ética y conciencia, porque eso solo es ética a partir de un sujeto consciente. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. O sea, muy bien. Ahí nos vemos, continuaremos. Muy perfecto la manera en la que a partir de prácticamente esta intervención tuya puede ser enlazada con otras intervenciones en las cuales se va mostrando tanto las ramificaciones como la coherencia interna del pensamiento de Fidel. Muchísimas gracias de nuevo. Igual. Nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo.